Nosotros tenemos una propuesta amplia en el tema de educación. Nosotros aspiramos a reformar la Ley Orgánica de Educación y poder transformar el sistema educativo panameño para que el sistema público sea mejor que el privado y poder superar a todos los jóvenes y niños que están en el sistema. Nosotros tenemos una propuesta que abarca tres ejes: el tema de institucionalidad, para sacar la burocracia del Ministerio de Educación, para despolitizar el Ministerio de Educación, para descentralizar el Ministerio de Educación. Tenemos una propuesta curricular para tener un contenido curricular que se mantenga actualizado, vigente, moderno y que dé las competencias a los estudiantes que se necesitan. Y un tema, un tercer pilar de nosotros es el tema docente, poder capacitarlos, enseñarles, evaluarles, acompañarles durante el proceso para que en Panamá tengamos los mejores docentes de la región y el mundo. En el pilar de salud, nosotros tenemos una propuesta con el tema de los medicamentos para bajar el costo de los medicamentos, pero también con una visión de la prevención, poder fortalecer y obligar a las juntas comunales para que hagan actividades recreativas, deportivas, en entornos saludables.